Un incendio registrado la madrugada de este miércoles en la zona libre de Belice consumió por completo a una de las tiendas más antiguas del lugar, y aunque los tragahumos establecidos en la franja fronteriza no se dieron abasto para sofocar el siniestro, el subdirector de bomberos en la capital quintanarroense, Rodolfo Camal, afirmó que aunque estaban preparados para actuar, no tuvieron la solicitud por parte de la embajada. Información por parte del 911, informándonos de que en la zona libre había un incendio, más sin embargo pues no había solicitado el apoyo como tal a la dirección de bomberos del municipio de Tompe Blanco, toda vez que pues le compete a la zona libre, al país de Belice. Entonces nosotros estábamos a la expectativa a la hora que recibimos el reporte, aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Y pues por cualquier amenaza que pudiera surgir para nuestro país, ¿no? Y el municipio de Otompe Blanco. Estuvimos a la expectativa. Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de apoyo ni por parte de Belice ni por parte de los bomberos de la zona libre. De acuerdo con un mensaje de texto que circula entre los medios de comunicación, Daniel Torres, director de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Belice, se hicieron varias llamadas de apoyo al cuerpo de bomberos de Chetumal, pero no se dio el permiso por parte de la Embajada de México en Belice. Cabe mencionar que la vez pasada que hubo un incendio en la zona libre, sí nos solicitaron el apoyo como tal a la dirección. De hecho, acudimos, estuvimos 2 días ahí trabajando, pero hubo la solicitud del apoyo por parte de la Embajada del país de Belice. No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no hemos recibido ninguna solicitud de apoyo por parte de las autoridades del vecino país, ¿no? Con el equipo listo para cualquier situación que tengamos que intervenir. Las llamas consumieron en su totalidad la conocida tienda Menandros de la zona libre, propiedad de un empresario mexicano, dejando sin empleo a decenas de empleados. Para Notivisión, Rosy Dorado.